la primavera, cantó la ninfa temprana, te pido no seas tirana, copito de hierbabuena. Todo lo que empieza bien termina bien. Esta frase la tenían muy clara los 154 arrieros que el 24 de mayo partieron del sector de San Antonio en Río Negro con un único fin. Y es que a partir del lugar de donde las fiestas tradicionales se hacen en honor a la empanada, tiene todo un sentido cultural y de identidad. Identidad como cuando el arriero se siente orgulloso de reconocerse como tal. Obviamente reconociendo primero la existencia de un ser supremo y entregando a él el trabajo, los sueños y las largas jornadas. Vamos pa' Cuadas, vamos pa' Cuadas con estas mulas. Esto para mí es un orgullo, 264 mulas. Eso tenemos aquí aparejado, es una recua que yo creo que hace muchos, muchos, muchos años no se veía. Y arrieros somos, y en el camino nos encontramos. Y la bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buen viaje y muchos éxitos en este gran peregrinar que van a realizar ustedes. Orgullosos de sí mismos, con su confianza puesta en Dios, orgullosos de la tierra en que les tocó habitar y dispuestos a dar lo mejor de sí para garantizar una mejor calidad de vida a las futuras generaciones. Así fueron y son esos hombres que conocemos como arrieros. Mas no te apures, que arrieros somos y en el camino nos encontramos. Hombres de raca mandaca que a pesar de las estrecheces de la vida no se le arrugaban a nada. Porque ahora niegas que me besabas, que a un amor loco nos entregamos, mas no te acuerdas cuando muy juntos. Hombres que como los abuelos, su enseñanza se basa en el respeto a los demás, reconociendo que de todo se puede ser en la vida menos desagradecidos. Nos encontramos. Hombres capaces de unificar esfuerzos, convocar comunidades para sacar adelante intereses comunes, llevar progreso a sus gentes, no solo por ir acompañados de mulas, sino por tener ancestros echados para adelante que supieron forjar lo que hoy realmente somos. El otro día me hiciste burla y ardió mi alma entre mis manos. Quise decirte que ya no te acuerdas de amarnos mucho. Juntos juramos, no hay de olvidarte, que arriero somos, y en el camino nos encontramos. No hay de olvidarte, que arriero somos. Personas que llevaban y traían mensajes y encomiendas constituían la más efectiva forma de comunicación en la historia de nuestros pueblos. Comunidad, gracias. A los carazos, valientes que sabían las ventajas de echar pa' un mismo lado, sin buscar intereses particulares, sino la cooperación.
Ellos sentaron las bases para el desarrollo de la industria moderna, tales como los textiles, el sector de los alimentos, jabones, la actividad cafetera, el comercio asociado a la minería, tuvieron su principal soporte en la arriería. Un saludo muy especial a todos, a la familia en el retiro, muchas gracias. Y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. Un buen paradero de arrieros y mulas se convertía en una estación fija. Una tolda más tarde se hacía tienda, posada y terminaba constituyéndose en una fonda caminera de gran importancia económica y social. A mí cántenme un mamuco de esos que llegan al alma, cantos que ya me alegraban cuando apenas decía mamá. Lo demás será bonito, pero el corazón no salta, como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. El oficio que contribuyó a la conformación de una mentalidad social, hoy en pleno siglo XXI, sigue uniendo las ciudades y los pueblos y el campo. Así se confirmó en la primera noche de la travesía, donde el corazón de Río Negro, la capital del oriente antioqueño, los arrieros fueron homenajeados por las autoridades y habitantes de la ciudad Santiago de Arma, tierra del calzado, la industria y la artesanía, que también marchó por la paz. Si te vinieras con yo pa'l ranchito mío, verías si te vinieras como florearán las eras que se me mueren de frío. Definitivamente la música, expresión de los más nobles sentimientos del alma humana, se convertía en el segundo día de recorrido, en la mejor forma de iniciar el día, eso sí, teniendo muy en cuenta ponerse en las manos de Dios. Este desengaño tan cruel como el mío. Esto es con el fin de amarrar la turega. Esa es una de las cosas bastantes que entraron. La campana mayor, la más dura de todas, fue la campana mayor de Santa Fe. Eso eran, creo que cada kilómetro tenían que cambiar las mulas de lo que pesaba. Piadosa, si te vinieras con yo pa'l ranchito mío, verías si te vinieras como florearán las eras que se me mueren de frío. Mejor que vos te vinieras pa' mi aledaño desierto. Tú no sabes cómo cantan y de mi pena se espantan los pajaritos del huerto.
que el sol aparece y para alumbrarte se asoma, no más el sol aparece, la pena en mi pecho crece y se entristece. ¡Ya, Marianitos! ¡Ya! ¿Y cómo les ha ido? ¡Bien! ¡Ay, qué bueno! ¡Buenas, compadre! Vinieras. ¿Y qué decir de las almas justas de los niños que, sin entender mucho lo que significa para nuestras tierras la arriería, se maravillan ante tal espectáculo? No faltaron tampoco las palabras que sin pensar iban cargadas de sabiduría, como si se preavisara las dificultades que afronta la ciudad por falta de quien realmente valore el campo. Me saludan a Pantalio del Retiro, que vamos por aquí llegando a Llano Grande y que como se encuentran, que yo sí me encuentro muy bien con ellos, con ganas, con ánimo de andar, hermano. Con mucho ánimo, la gente está entusiasmada y el positivismo es mucho. Claro que lo que más duro habla son todos estos campesinos de nosotros. Acuérdense, amigos, sin campo no hay ciudad. ¿Vamos para acá o no? Vamos, vamos. Bueno, allá vamos a llegar, allá nos vamos a encontrar. De colimenses y paisas que grabaron en Colombia a golpes de tiple y hachía una mariposa verde que le sirviera de mapa. Una mariposa verde que le sirviera de mapa. Jardinero ya sin rosas y montañero de casta, lleva en el alma recuerdos como caminos de Caldas que se aferran con cariño a la planicie y la falda, como caricias de arrieros que amaron mozas y zambas, como caricias de arrieros que amaron mozas. ¿Cómo olvidar también la familia que a kilómetros de distancia espera que la quinta jornada de la arriería que se realiza en el país sea exitosa como las anteriores? Muchas saludos para los soldados de Arma, que estén muy bien, que es el pueblo favorito de nosotros, los buenos aguadeños. Así como el hombre merece su descanso, las mulas también lo necesitan. Es hora de dejar por un periodo de tiempo las 12 a 15 arrobas, que realmente es el peso que es capaz de resistir una de ellas.
Y como una iniciativa que busca el rescate de los valores y tradiciones, no se podía quedar en un simple espectáculo, era necesario buscar la estrategia de trascender en el tiempo, y qué mejor que con la conformación de la Corporación Nacional de Herrería. El que tenemos nosotros al estar representando más de 200 arrieros que están inscritos en este momento y que pertenecen a esta corporación, que vamos a recuperar los caminos de herradura, que vamos a recuperar nuestras tradiciones, que vamos a hacer obras sociales y que vamos a estar representando no solamente el departamento de Antioquia, sino nuestro país en eventos nacionales e internacionales como ya tenemos proyectado. Hace un sentido reconocimiento público a Harrison, Asociación Nacional de Arrieros, por mantener viva la tradición arriera como lenguaje solidario y fraterno entre pueblos hermanos comunes en su origen. A la vez, exalta el mensaje arriero que señala el desarrollo de nuestros pueblos sin perder de vista el sentido profundo de amor a la tierra, a los amigos y a los caminos que nos hacen universales, con profundo respeto y admiración. Era imposible dejar pasar el momento sin recordar a alguien que desde su gobierno pensó en los arrieros como arrieros somos forjadores de vida. Aníbal Gaviria Correa fue el hombre que nos ayudó durante 4 años. Fundó un programa que se llamaba Arrieros Somos Fundadores de Vida. Él en este momento está en los Estados Unidos estudiando. Esto lo hacemos público porque sabemos que aquí hay gente que está firmando y se lo vamos a hacer llegar a él. Con mucho cariño y parto con la filmación. Muchas gracias. Y como con los arrieros el desarrollo del comercio produjo las mayores transformaciones, tampoco se podía dejar pasar la oportunidad de demostrar el talento como buen negociante, característica principal de los paisas. 90, 100, 100, 110, señores, claro que sí. Calomario, 120, Calomario, acepto pujas, manos pequeñas, 130, Subagauca, 140, 140 para don Calomario, 150 para Juan Manuel a la una, 150 para Juan Manuel a las dos, 160, se va para Caucasia Juan Manuel, usted la va a quitar, 160 para Caucasia a la una, 160 para Caucasia a las dos, 160 para Caucasia, se ve para Caucasia. Van a comer bueno. Del otro lado del río, del otro lado del río, allá estoy viendo a mi amor, allá estoy viendo a mi amor, a Manguisa con Sevilla, se la quedó. Son presentes en la arriería. Inicia el tercer día y es hora también de pensar en la despensa para el arduo camino, donde la creatividad de los arrieros no se hace esperar y construyen hasta sus propios empaques. Compañero, ¿usted viene de dónde? De Aguadas. Aguadas Caldas, ¿dónde vamos a llegar? Venga, por favor, me le cuenta la historia a estos amigos y las personas que nos están viendo de la cantimplora que usted trae. Miren, amigos, lo que es el ingenio de nuestros campesinos. Cuénteles. Aquí cargamos la miel, miel pura de caña. Entonces ellos aquí le ponen un pequeño tapón. Ayer traía, ya él nos dijo que en los trapiches ojalá le consiguiéramos para echarle allá, le echan el agua, la dejan de leer, le ponen un tapón y con esto se alimentan todo el camino, se van hidratando. Y se van energizando, que es lo más importante, las energías. Los nutricionistas que tanto hablan de eso para las jornadas grandes, esto es una maravilla. Y miren, un ingenio. Retahílas, cuentos y el valor de la expresión oral se hicieron partícipes del evento, donde entre chanza y chanza se contaron múltiples historias. El maestro Rincón era fontanero y se enfermó el maestro Rincón. Y entonces... Se fue el doctor motorizado, el doctor de turno, a verlo y le dijo, ¿qué le pasa, maestro? Y dijo, me he comido una rebanada del remolcador de los Prados con 2 crías de la compañera del cantor matutino. He tomado ácido perlático de la consorte del rey de los pastos con Malvaya. ¿Qué le había pasado al tipo? Dígame, señor.
esta negra de mi alma, por esta negra de mi alma, yo me agarro con cualquiera, yo me agarro con cualquiera, vos año taine mi alma, soy como mula macera. Uno que otro cuidado a las mulas como compañeras del camino era muy necesario para el buen rendimiento del animal. No todo puede ser trabajo, reza un famoso dicho que invita al goce y la diversión. ¿Y qué mejor forma de divertirse que con una tirada de cartas? Pretexto por qué no, para desafiar la suerte por un momento. Pero no me dio naíta, pero no me dio naíta, yo sí le chanté su beso, yo sí le chanté su beso. Del otro lado del río, del otro lado del río, allá estoy viendo a mi amor. Allá estoy viendo a mi amor, a maldita condenilla, si la quedó con ator. A pesar de todo, no faltan los imprevistos y hay que recurrir al ingenio, reza un famoso refrán, el antioqueño no se vara. Por esa negra de mi alma, por esa negra de mi alma, yo me agarro con cualquiera, yo me agarro con cualquiera. A su paso por la cuna de la libertad, tierra de la madera, la música y el paisaje, los arrieros fueron homenajeados y recibieron la noticia de que participarían en el desfile de silleteros de la Feria de las Flores de la ciudad de Medellín. Además, fueron invitados a las fiestas de los negritos, que en el Retiro se celebran cada año. Sin lugar a dudas, lo más significativo de toda la jornada fue la complacencia de los niños, quienes a su vez aprendieron y se reencontraron con la cultura de sus ancestros. De locura cuerda, el aguardiente agiganta y auroras de la noche y noches de la mañana. Con aguardiente las penas se alegran y se emborrachan. Luce el azurro en el tigre y su mantón la guitarra. Luce el azurro en el tigre y su mantón la guitarra. La 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 la. El aguardiente hace espigas con el ciclón de las hayas, alas de luz con los versos y pueblos con las cabañas, con aguardiente.
aguardiente más macho son los machos de mi raza. Y con cerroja los besos cuando los heras se asaltan. Y con cerroja los besos cuando los heras se asaltan. Grito de caña morena que le molieron el alma, alegre galán de copas y señor de serenatas, porque hace grato el dolor y es mi principio y palabras, nace de miel y de penas el aguardiente de caña, nace de miel y de penas el aguardiente de caña. Los más viejos volvieron a ser niños y dejaron escapar una que otra lágrima debido a la ausencia de sus seres queridos, ya en el cuarto día de estar recorriendo las tierras del oriente antioqueño. Pico, pico. Pico para la naña. ¿Cuántos pies la marrana? Cuidado, dale, cuidado. Sáquenlos de ahí, pónganlos a marcar cada dolor, así. Adiós. Pico. Adiós, Lía. Que no me quieres porque soy humilde, porque nada valgo, porque nada tengo. Algunos fueron más osados y hasta se inventaron su propio estilo para montar. Menos que el polvo que inconscientemente cada rato Jesús Nazareno, cubierto de llagas de fe y de tristeza, humilde se esconde. También fue importante la vinculación de las autoridades de cada uno de los lugares donde llegamos. Humilde es el agua que baja cantando de las altas peñas y tu soberbia. Luces las violetas y bebes el agua y a Jesús le pides. Dice que no me quieres porque soy humilde, porque nada valgo, porque nada tengo.
A este paisano le faltaba la mula y la carga, pero él se la ingenió para salir en el recorrido. Humilde fue el dulce Jesús Nazaret, cubierto de llaga, de fe y de tristeza. Humilde se esconde por entre las zarzas la débil violeta. Humilde es el agua que baja cantando de las altas peñas. Y tú la soberbia, luce las violetas y bebes el agua y a Jesús le pide. Dices que no me quieres, porque soy humilde, porque nada valgo, porque nada tengo. Viva la recordación de Natalia, aroma de luna sobre las enjaimas. El calor humano de los cejeños y los paisajes del pueblito en flor, como es conocida cariñosamente La Ceja debido a los aromas de sus calles, hicieron sentir muy bien a los arrieros, cuyos oídos disfrutaron al pie de la letra las poéticas palabras. Tú que me diste un alma campesina, que cree en las campanas que llaman al rosario y que se aprieta igual que una mulera las indulgencias del escapulario. Inicia el quinto día de la jornada, momento ideal para cualquier balance. Bueno, quinto día de arriería, estamos en este momento ya en el Guayco, estamos en zona de Abejorral con el presidente de la Corporación Nacional de la Arriería, don Luis Ángel Mejía, que le doy un saludo muy cordial a nombre de todos los televidentes en el Oriente Antioqueño. Cuéntenos un balance de esta arriería hasta este quinto día que llevamos ya. Gracias, Jaime, muy bien. Hoy a las 2:00 ya estaban los arrieros en pie organizando mulas, dando alimento, los compañeros de la logística haciendo aguapanela, huevos, parte del sancocho que sobró ayer fue muy abundante, allá en Cantarrana. Y muy a las 5:30 de la mañana, a pesar de la lluvia que nos acompañó durante toda la noche, muy a las 5:30 de la mañana salimos. Y aquí vamos, muy, mira, ya vemos pantanos, ya vemos caminos de los de nosotros, de los antioqueños. Y aquí vamos muy contentos, mira esta comunidad, yo quisiera que el camarógrafo diera un 360 mostrando el atención, lo que nos están dando, la abundancia. Eso es lo que manejan nuestros campesinos, la abundancia, el dar para sin esperar nada a cambio. Les agradecemos mucho a esta comunidad de aquí del Guayco. El factor predominante en el recorrido ha sido la presencia del invierno, factor que de manera inclemente ha dejado su huella en las vías y empieza a hacerse más notorio en el camino hacia Abejorral. En los predios de mi huerto cuando yo estaba pequeño, cultivé un jardín de rosas, geranios y pensamientos. Los pétalos de la rosa los deshoje con mis besos.
Sin embargo, la lluvia no es pretexto para dejar de interactuar con los arrieros y cualquier barranco se convierte inmediatamente en la mejor de las tribunas. Cultive mi huerto y la rosa de tus labios fueron geranios abiertos. Los pétalos de la rosa los deshojé con mis besos y de tanto deshojarlos al fin se fueron muriendo. Ante las dificultades del camino y las inclemencias del tiempo, el refrán "la unión hace la fuerza" se convierte en el mejor consejo para salir triunfantes. Tantos años en el huerto del recuerdo, voy cultivando mis rosas, geranios y pensamientos, pero esto no lo marchito con el ardor de mis besos, porque creo que al morirse... Cada arriero guarda su secretico de profesión sobre el manejo de la mula, la puesta de la carga, el nudo indicado, en fin. No, no puedo. El paisa, entendido como el habitante de la llamada Antioquia la Grande, integrada por varios departamentos de la zona andina, es un hombre trabajador, pero también un hombre muy fiestero. Así quedó comprobado en la celebración de los 200 años de la parroquia de Bejorral, donde la Corporación Nacional de la Arriería también dejó su huella. Nosotros traemos la placa que nuestra corporación, Arrizón, Arrieros Somos, Corporación Nacional de la Arriería, quiere entregarle con mucho respeto y cariño a la parroquia de Bejorral en sus 200 años. La van a ver colocada más adelante allá, para que ustedes se recuerden de este día, con mucho cariño. Con se escribió el presente glorioso de esta raza. Ahí están 200 años de testimonio de historia de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Abejorral. Cansancio, fatiga, pero ante todo alegría, son entre otras algunas de las sensaciones que quedan al saber que se está caminando los mismos caminos que pisaron los abuelos, que sin automóviles, puertas, camiones ni volquetas construyeron pueblos a lomo de mula. Mayor es la satisfacción cuando la gente reconoce el valor de los esfuerzos. Yo los vi pasar en la ceja el antier, llegaron a las 2 de la tarde. Ayer los vi en Abejorral, con un siguiente muy lindo, y hoy madrugué para acá a verlos pasar, porque me parece muy lindo, todo muy lindo. Todos los arrieros, los saludo con amor, para que sepan que el Carmelo los lleva en el corazón. Ayer yo me encontré el diablo, estaba feliz bailando. Cuando uno se levanta, pero sin hacer lo primero, en el vestido del paisa nunca faltará el sombrero. Y es que la arriería es todo un oficio, con ella se levantaron familias, se educaron generaciones, se dio alimentación a los hijos y vestido, todo con las mulas.
Llegados a la tierra en que se inspiró el poeta Gregorio Gutiérrez González, Sonsón, la tierra del maíz, los arrieros también marcaron la historia en la celebración de los 200 años de vida municipal. A todos los televidentes en el oriente antioqueño, para nuestro canal local en el municipio del Retiro, para Pasigol, para Teleaguadas, ya estamos acá en Sonsón, precisamente con el señor alcalde, que lo queremos saludar en nombre de todos los televidentes en estos municipios. Alcalde, ¿cómo recibe usted esta arriería en su población? Bueno, muy contento. Obviamente este es un recibimiento muy apoteósico en Sonsón. La gente está muy contenta y tenemos una gran cantidad de arrieros acompañando este proceso. Alrededor de 45 arrieros vinieron de Sonsón caminando desde el municipio de Río Negro. Entonces es un momento muy especial para nosotros y obviamente acompañando la celebración de los 200 años de Aguadas, los 200 años de municipalidad o de funciones de municipalidad del municipio de Sonsón y los 200 años de la Catedral de Abejorral. Eso es lo que estamos celebrando con estas mujeres. Un arriero retrasado grita con celos de rabia: Urria, mujer de los diablos, maldita mula cansada. Mientras descargan las mulas, en el polvo se revuelcan, con el feo hervir el agua, en las curvas de la humedad. Ya se callaron los tigres, se aborrecieron las jornadas muy duras. Pero verdaderamente estos pueblos todos estaban hechos un día de camino del uno al otro. Pero de todas ha sido la más linda de todas, la más auténtica de arriería y de colonización. Esos caminos eran los que usaban esos titanes que eran los colonizadores y esos arrieros antiguos. Iban esta belleza de pueblo. Este pueblo sí tiene historia. Escucharon las ranas, imitando con sus ruidos un montón de telegramas. Mientras las mulas se riegan, ya los arrieros descansan y sueñan con sus morenas en un tálamo de calma. Con el trepidar de las herraduras de sus bestias van construyendo una Colombia nueva, una patria para todos. Ustedes nos están diciendo que hay que seguir siempre adelante, con la mirada puesta en lo alto y con el corazón vibrante. Un arriero retrasado, grita con celos de rabia. Urria, mujer de los diablos, maldita mula cansada. Fiesta, tradición y cultura sonsoneña, donde se puede apreciar la calidez de la gente y además de eso, los bellos paisajes y la arquitectura que ofrece Sonsón. Los ratillos son unos cajones, vamos yendo, de madera, pero forrados en cuero, porque entonces los arrieros no les mojaban ni la ropa ni lo que cargaban en ella, que cargaban la alimentación, y en esa alimentación cargaban una cosa muy, muy especial, que es el bizcocho de arriero. Es una cosa que les dura 30 días, cuando eso bajaban a onda, se gastaban 30 días para bajar y volver a subir y llevaban el bizcocho de arriero ahí. Para comer y beber estoy yo, para trabajar está el hermano mío. El que acabamos de entrevistar. Sí, yo tengo más oficio que en que cacho machete, desbarato matrimonio y arreglo matrimonio. Si tiene que dar, si tiene, quiere que le bate el matrimonio, le cuente la cota inicial.
para conquistar a las mujeres tiene que comenzarnos. ¡Qué hermosura! Si tiene unas piernas bien bellas, mi amor. Falsito hermoso. Uno soltero que es. ¡Ay, yo tengo, estoy, ay, tengo ganas de enamorarme a esta muchacha! Ave María, yo sí me casaría. Hermano, vean, ayer espectacular, espectacular el recorrido que hicimos ayer. Caminos de herradura, los caminos de nosotros, de arrieros. Y ese puente, espectacular. La gente muy contenta, muy amable, en el camino le sobra comida a uno, unos sacan mazamorrita en vasos, otros sacan esas como bajos vasitos, fruticas, mejor dicho, lo atienden a uno como si uno fuera hermano de ellos. Ese mensaje para todos los jóvenes que están viendo este programa, para que se animen también a la arriería, y que es algo que no es deshonroso. Dimen que no les dé pena, que porque mantienen empantanados, no, que eso es también un trabajo bueno. ¿Cuánto lleva arriando usted? En los predios de mi vuelo, un añito apenas. Cuando yo estaba pequeño, cultivé un... Arriamos café, movemos ganado. Bueno, ese es el hacer de nosotros en nuestro pueblo. Con mis besos, de tanto querer en las rosas, al fin se fueron muriendo. Cultive mi huerto y la rosa de tus labios fueron geranios abiertos. Los pétalos de la rosa los deshojé con mis besos y de tanto deshojarlos al fin se fueron muriendo. Don Ramón es un arriero de acá, de Sonsón, y ha trabajado duro para que sea todo un éxito esta arriería acá en su municipio. Usted nos cuenta que ha sido arriero de muchos años, su familia, de tradición. Don Jair, le agradezco mucho. Yo soy hijo de un arriero de 40, 50 mulas y bueyes. Arriaba para Honda, para Calón. Le tocó cargar las piedras para la catedral desde Río Verde. Mire usted los recibimientos de todos los pueblos. Están haciendo que a todos los arrieros, dándoles alegría, animación. Vamos contentos, mucho, mucho, porque le estamos mostrando a Antioquia y a Colombia algo que se había perdido hace 120 años. Bueno, ahí viene don Gonzalo con la bandera de Ciudad Bolívar, de donde es él, y que defiende con mucho orgullo y con mucho cariño. Muchas saludos a mis paisanos, y que aquí voy vivo todavía. Don Hernando, ¿cómo se ha sentido ya que estamos en la penúltima jornada? Mañana ya salimos para Guadas y termina esta quinta arriería. Ave María, esto es una belleza, yo me he sentido supremamente contento. Esto es lindo, esto no se le olvida a uno nunca. Esto es una hermosura, esto es un experimento que lo hace uno una vez, no lo hace las dos. Porque yo llevo dos arrierías, la una a Medellín y la otra que le vamos a Guadas. Pero esto es una belleza inolvidable. Un saludito pues para el retiro. De parte de Recuca, nunca los olvido, tengo que volver allá, a la fiesta de los negros, ¿ves? Eso, tengo que ir allá, a disfrazarme de negro.
ya no es lo mismo, mujer, ya no es lo mismo. La Corporación Nacional de la Arriería, la Corporación Arriero, somos formadores de vida que nos fundó, rinde homenaje al municipio de Sonsón en sus 200 años de vida municipal, mayo 30 del 2008. Y tú no me tuviste compasión. Yo trabajo en la arriería y siempre ando de empeño, ando de noche y de día por el oriente antioqueño. Yo amanezco en las cuevas y me llaman el arrecho, tengo calor en las huevas y remolino en el pecho. Pa' madrugar soy el pobre y no me digan bobadas, arremolas y huepo, que vamos es paraguadas. Pues yo les voy a trobar, no me crean tan... Estamos pasando alegres en el pueblo de Sonsón. Integrando regiones y pueblos, los 120 arrieros y sus muladas, salidos de Río Negro el 24 de mayo, se preparaban ahora para llegar a un departamento hermano, el departamento de Caldas. Bueno, hoy es el octavo día de esta arriería. Partimos ya de acá de Sonsón para Aguadas a celebrar su bicentenario. Aquí estoy con los compañeros de Ciudad Bolívar. Ahora venía con los de Pácora, con los de Marulanda. Y ya todos muy animados porque hoy es el final de esta gran arriería. Esperamos allá un gran recibimiento en Aguadas y que nos vaya muy bien en este camino. Faltan 7 minutos para las 7, ya vamos a salir precisamente desde Sonsón hasta Aguadas, calculamos unas 10 horas de recorrido. Trinaba el viento, pájaros cordiales, y al predio familiar colman de aromas, los naranjos en flor y los rosales. Falta Colombia lejana para alegrar los huertos familiares. A pesar de que en los años 30 y 40 la arriería ya había cumplido su misión por la aparición de los ferrocarriles, la dureza y la pericia de los arrieros les dieron a estos orgullo, actitud frente a la vida e identidad cultural, cifrada en la movilidad, el trabajo independiente y un espíritu pragmático en lo político, religioso y en la vida cotidiana. Bueno, en este momento llevamos ya casi 2 horas de recorrido desde que salimos de Sonsón. Ustedes pueden apreciar acá abajo las veredas de acá de Sonsón, los planes, ¿cómo se llaman? Los medios. Los medios. Las cruces y circo. Las cruces y circo. 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 Y más hacia arriba ya se divisa o se sigue divisando Aguadas a la distancia. Todavía estamos a unas 5 o 6 horas de nuestra llegada, pero vamos muy animados, los arrieros muy contentos, muy optimistas, porque ya hoy termina esta quinta arriería en el Bicentenario de Aguadas. Miremos esas imágenes al fondo, el espectáculo tan lindo que se ve a través de estas arrierías. Valgo porque nada tengo, porque mis pasiones son menos que el polvo que inconscientemente cada rato vuela. En la tierra de la Iraca, del sombrero aguadeño, los arrieros, como los colonizadores antioqueños que se expandieron y establecieron en sus territorios, siguieron integrando regiones y pueblos, esta vez celebrando los 200 años de Aguadas Caldas. Un
humildes el agua que baja cantando de las altas peñas. ¡Viva los arrieros! Es un honor, miren para abajo, ven este cómo está este pueblo. Otra, y traemos 5 arrierías. Esto fue un logro inmenso. Dios bendiga la arriería. El espíritu aquí ya no tiene nada que decir, solamente sentir. Miren. Rescata los valores y tradiciones de la arriería, única modalidad de transporte y carga que venció las montañas colombianas hacia 1850 y 1930. Se sigue construyendo país, así como cuando unos valientes se atrevieron a construir ciudades a lomo de mula sin contar con las garantías que otras regiones tenían al poseer puertos marítimos muy cercanos, los cuales favorecían su respectivo desarrollo. Y para mí una muchacha perladita morena, o una mona de ojos.